con tan mala suerte. ¿Aquí no? Estos no son mis brazos, Charlie. ¿Pero qué está pasando? ¿Dónde está la aceituna? Iba a decir. ¿Dónde está ella que la voy a aplastar con la silla? Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, ¿qué os traigo hoy? Hoy os traigo un unboxing, ¿vale? De mi sponsor que es Sandberg. Y bueno, ya lo comenté en un vídeo, ya os abrí una alfombrilla bastante buena, que por cierto la tengo ahí arriba y la debería de usar para haceros esta review. Chicos, aquí tengo la caja, ¿vale? La abrí, no abrí el ratón, sino la caja para ver qué es lo que era porque no lo sabía. Y nada, pues vamos a abrirlo así, ¿vale? Y vamos a ver la caja. Así que 3, 2, 1. Dios, está súper guapo, tío. Chavales, antes de nada, si me veis con gafas, sí, llevo gafas desde el año pasado, lo que pasa es que no me las pongo apenas y me resulta guay. Me resulta bastante guay llevar las gafas en... Me gusta llevar las gafas... Me gusta llevar las gafas en mi día a día, por así decirlo. Pero bueno, aunque solo las use para leer ciertas cosas. Pero ya está. Y bueno chicos, sigo con esto. Acabé de ver el ratón, ¿vale? Lo que viene siendo. Así que lo vamos a sacar con nuestro cuchillo de los unboxings. Es un caramelo. Vale, pues lo voy a abrir. Algunos centímetros más tarde... Vale, aquí tiene el cable. Aquí está el ratón. Vale. Ok, voy a sacar esto de aquí. Y bueno, pues Dios, qué bonito es el ratón. Lo digo muy en serio, chavales. O sea, mirad estos botones. Y bueno, aquí tiene la marca de Sandberg y Sports Equipment. Bueno, no enfoca, vaya. Lo habéis visto más o menos. Y tiene esto, bastante interesante, que es para el dedo gordo. Muchas gracias por comprarme por los gustos. Y bueno, pues si lo coges, el dedo se te apoya aquí, ¿vale? Porque siempre estamos así. Y, oye, súper cómodo y fuera coñas. Tiene la textura aquí súper, mira, o sea, escucha. Es súper suave, es lisa. Está bastante bien, tiene otros dos botones aquí al lado. Y aquí tiene otro, la verdad es que no sé para qué funciona, me iré enterando poco a poco. Pero bueno, voy a dar alfombrilla, chavales, un momentito. Aquí está la aceituna. Aquí está la aceituna. Chavales, voy a coger. Esto es muy... Chicos, por lo visto no ha pasado nada aquí, ¿no? Fuera de lo normal. Bueno, voy, antes de nada, voy a iniciar. Sí. Y nada, pues aquí tengo la alfombrilla que la tenía guardada. Porque, chicos, creo que el vídeo lo estaréis viendo el domingo o el sábado, ¿vale? Hoy es diciembre. El sábado hoy, como lo hago el sábado. Pues lo puedo subir hoy, ¿no? No te daría tiempo. O sea, cabría un corte en el espacio interestelar, que el día que lo estáis viendo hoy es el día en el que mañana, yo lo estoy grabando hoy, pero vosotros lo veréis mañana como si lo estuvierais viendo hoy. Porque yo hoy estoy grabando el vídeo, pero vosotros mañana lo veréis. Chicos, aquí tenemos la alfombrilla, que la tenía guardada. Si pudiera sacar la alfombrilla, luego la volvería a guardar hasta el lunes. Y el lunes ya la tendré. Ella está conectada. Y para analizar el ratón, lo que voy a hacer va a ser apagar esta luz. Y no sé si apagaré las luces LED, creo que sí. Y por cierto, estas perspectivas que estáis viendo, en el vídeo de hoy, no lo vais a tener siempre, ¿vale? La perspectiva va a ser un poco más arriba donde tengo la webcam. Perdonadme si cuando sale el color morado me viste culo, pero... Perfecto, ya se está conectando, chicos. Dios mío de mi vida. Qué bonito es el ratón. Chavales, se desliza súper bien. Y chicos, este ratón tiene una base más metálica equilibrada que se asegura de que utilice el peso adecuado para lograr la mayor precisión. Y chicos, este ratón tiene una base metálica equilibrada que se asegura de que se utilice el peso adecuado para lograr la mayor precisión en el juego. Precisión, joder. El botón central de gran tamaño te permite ajustar rápidamente la velocidad y además de la rueda de desplazamiento y los botones normales. Joder. Perdón. Y chicos, este ratón tiene una base metálica equilibrada que se asegure... de que se use el peso adecuado para lograr la mayor precisión en el juego. El botón central de gran tamaño te permite ajustar rápidamente la velocidad y además de la rueda de desplazamiento y los botones normales de un ratón. El reposapulgar te permite realizar una gran cantidad de ajustes, un cable revestido de nylon y una luz multicolor con varias intensidades que garantizan que sea la experiencia de juego perfecta. ¿Tú crees que está bien leído? Sí. ¿Y tú crees que cuela? Es que no me sé expresar. ¿Tú crees que va bien, no? A los patos. Vale, pero en plan, ¿tú crees que va bien, que cuela, no? Perfecto. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Y pues nada, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ha sido un estilo, no parodia, sino, no sé, tío, algo gracioso, algo diferente. Chicos, tenéis los dos productos de Sandberg abajo en la descripción, tanto la alfombrilla como el ratón. ¿A que sí? ¿Qué te crees que no? ¿A que sí? Y bueno, pues nada, ha sido estilo un vídeo diferente, quería hacerlo diferente. No parodia, pero no sé, algo distinto y creo que puede quedar muy bien. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. ¿Cuántos likes? 10.000 likes para otro vídeo, si no nos supamos vídeo. Si no llegamos a 10.000 likes, dejo YouTube. ¿Y yo? Venga, a ver si podemos llegar a 100 me gusta. 100 me gusta, no os pido más. 100... 500. Bueno, chicos, así que con 100 likes yo me conformaría. Bastante bien. Yo me conformaría con 100 likes por este ratón, está bastante bien con esa bombilla. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribirse al canal si no estáis suscritos todavía, que somos casi 5.600 chicos casi ya en el canal. Así que nada, espero que os haya gustado, pegarle un buen like, suscribiros si no lo estáis todavía y nos vemos. Adiós.